Vale, bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per connectar-vos a aquest últim webinar del cicle e-Training Green. Aquest webinar forma part d'un cicle de seminaris que hem organitzat com a part d'un projecte que es diu Citizens Observatory for Green Deal Financing, que és un observatori conformat per diferents entitats europees que estem exigint més transparència i una distribució justa dels fons que la Unió Europea està invertint en la transició. I en concret estem reclamant que aquesta transició que es planteja a la Unió Europea sigui una transició realment verda i justa. En els anteriors webinars hem parlat d'energia, hem parlat d'hidrogen i en aquest últim webinar volíem posar el focus específicament en el tema de les cures, no? I de com aconseguim que aquesta transició sigui també feminista, no? Que tingui una perspectiva de redistribució justa i que faci front a la crisi de reproducció que tenim en aquests moments. Per anar seguint el webinar, teniu diferents opcions. Per una banda, podeu escriure en el chat, podeu presentar-vos si us ve de gust, podeu compartir les vostres reflexions, però si el que voleu fer és una pregunta més directa a alguna de les ponents, teniu una pestanya que és Questions and Answers, preguntes i respostes, que és on recollirem les preguntes que els hi farem un cop acabin les intervencions de les ponents per fer una última ronda d'intervencions i de resposta a les vostres preguntes. Per tant, teniu aquestes dues opcions, segons el que vulgueu comentar. Si és un comentari, el podeu fer al chat i si és una pregunta directa, aneu a la Q&A. I, bueno, abans de donar-los pas a les ponents i de presentar-les, volíem començar aquest webinar posant un vídeo que hem fet amb la gent de Kepo, on resumim una mica quina és la nostra mirada sobre el paper que tenen les cures en aquesta transició verda que està començant a impulsar la Unió Europea. The EU's green and just transition is not as green and just as it appears. It is a transition led by big corporations aimed at being profitable for these big corporations. Which are the implications of this gray and unfair transition for women and LGBT people? Let's put on these glasses to have a feminist look at the European Green Deal. The Recovery and Resilience Facility, the key instrument at the heart of the next generation EU, is basically focused on financing technology and digitalization. It seems like technology will solve everything. But how are technology and digitalization supposed to solve the inequalities based on gender or race or the unfair distribution of care work? A just transition needs to focus not only on qualifying for high-tech jobs, but has to promote the expansion of necessary jobs to sustain life. Nursing home workers, psychologists, care workers, doctors, nurses, teachers. We need more of these jobs with improved working conditions. But in the EU's big plans to finance its transition, this is not foreseen. For example, Spain will receive 160 billion euros from the Next Generation EU funds. These are public subsidies and loans to fast-track the green and digital transition of the European economy. Of the 76 billion euros of public subsidies, more than half will be delivered through PERTEs, which are large public-private partnerships. And hey, we can find PERTs which are only and solely dedicated to health, like Salud de Vanguardia, which will receive 1,650 million euros from public subsidies. But then we see that these projects are co-defined, surprise, by big pharma associations. So no, there won't be investments in better salaries, primary healthcare, or communities. There will only be investments in what can rapidly grow the PIB or benefit the big corporations.
The people most affected by these policies are those who suffer the most from health inequalities: migrants, working class people, and, of course, women. So instead of enhancing and reinforcing public services, the EU funds will support public-private partnerships and strengthen privatization options. More money and more control for big corporations. Money, money, money. An eco-feminist transition needs to push towards sufficient public funding, public and communal ownership, and management of basic rights. Care, health, education, food, water, energy, or transportation. Working on basic needs has to be valued and reorganized with more investment and by legalizing migrant workers. A feminist perspective must be applied so that not only women are assuming care work. And the relations between the global north and the global south need to be reshaped in order to assure that the improvements of the workers from the north are not at the expense of the rights of women and indigenous people from the global south. Green, to be truly green, has to also come with truly purple, with a feminist lens. Bueno, ara, un cop vist el vídeo, passarem ja a donar veu a les ponents i amb la idea, no, com dèiem, de seguir desmuntant, no, quina és aquesta mirada o aquesta proposta que fa la transició verda europea i quina seria la nostra proposta, no? Sabem que venim d'una pandèmia en la que s'ha posat sobre la taula tots els riscos que comporta tenir uns serveis públics privatitzats, tenir un sistema de cures basat en l'explotació de majoritàriament dones arreu del món, i per tant tenim moltes propostes feministes, no, de com hauria de ser una transició verda després pandèmia que posés, no, en el centre resoldre totes aquestes crisis i totes aquestes situacions d'explotació que genera aquest model de cures. Però estem veient que el model que planteja la Unió Europea i el model que es planteja en general a tot el món és una transició que, en lloc de posar diners, posar inversions per resoldre, no, i per invertir més en uns sistemes públics que garanteixin unes cures dignes, que garanteixin uns sistemes que no generin més precarietat ni vulnerabilitats, no està passant, no? I bueno, tot això ho estudiarem, ho analitzarem molt millor amb les ponents que tenim pel dia d'avui, que els hi demanaré que es posin en la càmera un moment per poder-vos-les presentar. Començarà la seva intervenció la Tasca Nivel, que ella és coordinadora de polítiques de l'àrea de serveis socials i joventut de la Federació Europea de Sindicats de Serveis Públics, EPSU, i ella ens parlarà de l'anàlisi que fan sobre les polítiques públiques europees en l'àmbit de les cures. Després intervindrà la Blanca Valles, que és investigadora i responsable, companya de l'Observatori del Deute en la Globalització, i ella està especialitzada en serveis públics i ecofeminismes, i en concret és coautora de l'informe Els PERTE, com la inversió pública soscava la transició ecofeminista, que és una publicació en la que vam analitzar quines són les conseqüències, no, d'un PERTE, d'un projecte específic sobre de l'àmbit, no, dels Next Generation. En tercer lloc, parlarà la Lisette Fernández, que ella és treballadora de cures i integrant del sindicat Sindillar o Sindiogar, que és un sindicat independent de treballadores de la llar i les cures aquí a Barcelona. I ella ens parlarà més concretament de l'experiència de les treballadores i de les propostes i estratègies de resistència que estan construint front a aquest model, no, de cures que dèiem. I per últim, tancarem amb la Flora Partenio, que és investigadora i activista argentina i membre de l'organització DAWN, que és una xarxa feminista del sud global, i ella ens portarà més la proposta de les alternatives, de com caminar cap a un model ecofeminista que no es basi, no, en l'explotació i en la vulnerabilitat, tant en l'àmbit de les cures com des d'una perspectiva més general, crec.
I, bueno, fetes aquestes presentacions, crec que li donarem la paraula directament a la Tasca Nivel. La pregunta que li fèiem perquè orientés la seva presentació era quin anàlisi fan des del seu sindicat de les polítiques públiques europees en l'àmbit de les cures durant la pandèmia i postpandèmia i si creuen que aquestes polítiques estan profunditzant la privatització i precarització del sector. Moltes gràcies, Tascani, per oferir-te a participar en aquest webinar. Thank you very much and good evening everyone. I'm very happy to be here to be part of this very important discussion. As Julia said, my name is Tuscany Bell and I'm Policy Coordinator for Social Services and Youth at EPSU, the European Federation of Public Service Unions, which is the European Trade Union Federation representing the care sector. So to respond to your question on policies in the care sector, I think it's important to start by looking further back than 2019 and emphasize that the problems we saw during the pandemic did not begin with the outbreak of COVID. In fact, it was the policies of the previous decade which left the care sector so vulnerable and so ill-equipped to handle the pandemic. So I'll start by giving a bit of context. Staff shortages in the care sector have been worsening for the last decade at least. The population has aged and the demand for long-term care has grown at a much quicker rate than the growth of the workforce. And to demonstrate this with a couple of statistics, as an average across the EU, in 2011, you had 4.8 long-term care workers per 100 people over the age of 65. But by 2016, this had dropped to only 3.8 long-term care workers per 100 people over the age of 65. And by 2050, if we look forward, over 1.6 million more long-term care workers will be needed just to keep the coverage at the same level that it is today, which is already very bad. So we already have very big staff shortages. And due to staff shortages, in many situations, the care workers are not able to provide the level of care that they want to provide and the level of care that the recipients deserve. And this places an extra emotional burden on the care workers. It increases psychosocial risks, leading to burnout and therefore perpetuating the vicious cycle where care workers have burnout, so they leave, staff shortages worsen, and this again increases psychosocial risks and more burnout. So it's very hard to attract new workers also to the care sector. And one of the main reasons for this is the low pay. Despite the strenuous nature of care work and its fundamental value to society, many care workers in the EU are in the bottom third of the wage distribution. As Julia said, it's also overwhelmingly dominated by women, and there's a very strong gender dimension to why it is so undervalued. While low pay is common across all health and care sectors, an EPSU report found that the higher proportion of women workers, the lower the average relative income. So that's a bit of context for the last decade. And now looking towards the policy responses of governments. Unfortunately, despite clear warnings, the policy response in many EU countries has been market driven. Austerity measures and the retrenchment of the welfare state following the 2008 financial crisis opened the way for outsourcing and the commodification of the care sector. And this has had really disastrous consequences across the EU. So even though private care providers are substantially funded by state subsidies, they have been able to extract millions from the sector in profit, in real estate, also in management fees and in debt schemes. Another problem with the commodification of care is that competitive tendering and profit-orientated strategies have encouraged cost-cutting, they have driven down wages, and they have made care sectors less available for low-income communities because private providers tend to go where there are high income communities that can pay a lot of money for the services. The market mentality has also fundamentally changed the nature of care work. So the more traditional understanding of care, which is caring to the emotional needs of someone, to the physical needs, to the health needs, this
came into conflict with market logics of measure, of profitability, time constraints, cost reduction, and standardization and economies of scale. So in order to make the care provision more efficient, the relationship building aspects of care have largely been replaced with repetitive, standardized tasks, which should be completed as quickly as possible. And this way of organizing care has definitely deepened the precariousness of the sector. And it also helps to frame the profession as low skilled and therefore justify low wages. Another policy response that we have seen is that rather than tackling staff shortages and making the sector more attractive by improving the pay and the conditions, many EU countries have instead relied on low-paid migrant workers to fill the gap. So there are some policies of the last decade, and jumping forward to your question about policies during the pandemic and post-pandemic, I think one positive, if we can say that, thing about COVID is that it really made a lot of the issues in the care sector visible. So policymakers and the public as well became aware of the underfunding, the understaffing, the neglect that have characterized the care sector. There have also been a number of very well publicized scandals in for-profit care homes, which have made visible the dangers of commodifying care. So I won't go into detail too much, but one notable example is Orpea. Orpea was previously Europe's largest for-profit care provider. I think they also have homes in Spain. And in 2022, at the beginning of 2022, a book was published detailing the company's abuse of workers and of residents. So including things like restricting the food and the sanitary products for elderly residents, low pay, illegal use of temporary contracts, union busting, tax avoidance, many more issues. And this book again opened the eyes of policymakers and the public to the deep structural problems that we see in the care sector. So taking stock of these issues, the European Commission published at the end of last year the European Care Strategy, which recognizes that care is a public good. So that's already a step forward, and also recognizing that there cannot be a resilient care sector without a resilient care workforce. So again, that's a positive step. It also recognizes that a lack of strictly applied high quality standards can lead to neglect and abuse of care recipients and poor working conditions for carers. However, whilst it does call for tighter quality mechanisms, given the gravity of the human rights abuses in for-profit facilities, such as the Orpea scandal that I just mentioned, but it's definitely not limited to Orpea, the care strategy does not go far enough. It's clear that we need far-reaching structural changes to ensure that public funded intended for those in care is spent on those in need of care in a way that upholds human rights and dignity of workers and recipients, rather than being extracted in the form of profit or real estate or anything else. And in addition to tighter regulation, the care profession needs to be fundamentally revalued, both in terms of pay and conditions. So this means reversing the market mentality that broke down care work into a series of repetitive and standardized tasks. To improve equality and ensure the right to care for all Europeans, we need high quality formal care services which are based on need. And this should be, or care services should be, integrated into national social protection systems, which are best placed to deliver on an equitable basis. Another policy proposal that comes out of the care strategy is to improve to regularize the pathways of migration for care workers. And this proposal was made as well in another recently adopted EU policy, which is the Skills and Talent Package, to explore legal avenues of migration in care,
in innovation and for youth. But this, again, that the skills talent package is also problematic, because while recognizing and protecting the rights of undocumented migrant care workers is, of course, very important, the package, as it's been published, does not incentivize member states and employers to improve pay and conditions to attract a local workforce. So instead, migrant workers will be subject to these often substandard conditions and low pay. And worryingly, the talent pool matching scheme that is included in this package, it resembles very outdated models of labor migration, which are designed for employers and driven by employers, and is basically a way of employers going to a country and saying, we want these workers, without ensuring any of their rights. And without a kind of focus on the well-being of the workers. So the focus needs to not just simply be a question of matching skills, but rather about helping migrant workers access decent and good quality jobs based on the principle of equal treatment. So maybe just one more policy that I can mention at EU level, which will have relevance for the care sector. The European care strategy is complemented by the recently adopted EU minimum wage directive. The minimum wage directive requires member states to set adequate minimum wages based on indicative reference values, for example, 60% of the gross median wage or 50% of the average wage. And as many care workers are employed on minimum wage, their salaries will likely increase with national minimum wages. The minimum wage directive also requires 80% collective bargaining coverage of employees. And as it stands, the care sector has very low collective bargaining coverage. So that would also increase with the minimum wage directive. And I will just quickly conclude by responding to your question on whether privatization is deepening. There are a lot of challenges because of the growth of big multinational care companies. But at the same time, we are starting to see some more pushback against providers profiting from care. Many countries are introducing or at least proposing, contemplating legislation which would limit or even reverse the privatization of care. So some examples include in Germany, in Norway, and in Belgium. I'll stop there. I hope I wasn't too fast and you could understand some things, but I'm happy to answer any questions in the chat, and I will post the link to the book that someone asked for. Thank you. Moltes gràcies, tu, Tascani. Ha sigut superinteressant i, a més, t'has ajustat perfectament als temps. T'agraïm molt el resum que has fet perfecte de com està la situació a nivell europeu i, a més, no, amb aquestes dades que ens has donat com de noves polítiques que s'estan preparant i que ens va molt bé conèixer, no, com l'actualitat. Jo també us volia compartir un enllaç d'una investigació que hem fet amb altres organitzacions europees. Bueno, és com un recull d'investigacions del sector de les cures i hi ha més casos, no, d'escàndals generats per les grans multinacionals del sector de les cures, com Orpea o Domusvi o altres que també operen a l'estat espanyol. Doncs anirem ja a la segona intervenció, que serà de la Blanca Valles. I la Blanca ens parlarà més concretament de quines són les polítiques de recuperació europees i quin paper estan tenint en l'àmbit de les cures i de la salut. I també, si li dona temps, li volíem preguntar sobre algunes propostes d'alternatives, no? De quin seria el nostre model de transició, un model de transició ecofeminista. Moltes gràcies, Blanca. Molt bé. Doncs bona tarda a totes i a tots i a totes. Bueno, inicio recollint el que explicava la Tascani de com, efectivament, vam arribar en un moment, en un context de pandèmia, on era més que evident que ja la situació de les cures, la situació de la salut, la situació dels drets bàsics no estava garantida. Per molts col·lectius no estava garantida
per grans majories, no? Això tant a casa nostra, i ara parlo des de Barcelona, a Catalunya, però es fa extensiu a l'estat espanyol, a Europa i en realitat doncs a tot el planeta, no? I això respon a un model, això respon a que tenim un model econòmic i una proposta política, no? que no garanteix la reproducció de la vida i en aquest sentit no garanteix, no? les nostres cures, sinó que és un model que garanteix la mercantilització. Llavors, sent molt evident en context de pandèmia que vam arribar en un moment on els serveis públics no tenien la inversió necessària, on les cures, on els sistemes de salut no tenien la inversió necessària. I si mirem cap endarrere, que és el que ha passat en els últims 3 anys, no, des d'aquest inici, és que continuen havent-hi un nivell de pressupostos de l'àmbit social completament insuficient i bueno, podem veure com a l'inici de 2023 hi ha hagut una sèrie de lluites. Jo parlaré bastant des del context europeu, però també s'ha donat en altres territoris. Hem iniciat 2023 amb lluites per part de les treballadores en l'àmbit de la salut, que, per exemple, a l'estat espanyol, a Madrid, doncs, han estat molt massives, però a Catalunya també n'hi ha hagut. N'hi ha hagut també en altres territoris del context europeu, no? A França, en la lluita per les pensions, a Anglaterra també, no? En defensa dels serveis públics. I ja, davant d'aquest context, jo parlaré del que ha passat amb els fons de recuperació europea i principalment el que està passant a l'estat espanyol, no? Com es deia a l'inici del vídeo que heu vist, a l'inici de la sessió, en el vídeo explicàvem, no?, com hi ha els anomenats PERTEs, no?, que són els projectes que canalitzen els fons de recuperació europea a l'estat espanyol. Hi ha una part important, no?, més de 30.000 milions d'euros que són canalitzats a través d'aquests PERTEs, que en definitiva el que són col·laboracions público-privades, no? Per nosaltres les col·laboracions público-privades finalment és un traspàs de diners públics a l'àmbit privat, que principalment es concentra en empreses transnacionals, i que tenen uns interessos de benefici i que no donen resposta a les necessitats socials i que, tot i que s'hagin pintat de verd i de digital, el que segur que no tenen és res ni d'ecologista ni de feminista. Llavors, com deia, en aquesta publicació, no, que ha esmentat abans la Júlia, que hem realitzat i que es titula Com la inversió pública soscava la transició ecofeminista, i que fem l'anàlisi concret de 5 PERTEs, no? Els PERTEs que referents a l'aigua, a l'agroalimentari, a l'energia, a la salut i a les cures. Les nostres conclusions sobre els PERTEs és que, primer, en les seves narratives no ens expliquen i no parlen de drets, sinó que el que fan referència tota l'estona és a parlar d'aquestes dimensions com a possibles, com a indústries que poden continuar acumulant beneficis, no?, per les empreses. Per tant, no es parla, com dic, de l'aigua, de l'energia, de l'alimentació, de la salut i de les cures com a drets, sinó com a potencials indústries a continuar escalant. Com dic, com són col·laboracions público-privades, són les grans empreses les que proveiran d'aquestes dimensions i, per tant, no es fa una defensa ni pública ni públic-comunitària, no? És a dir, que això pugui ser gestionat també per opcions des de la dimensió, des dels barris, des dels moviments socials, no? O sigui, tot el que vindria a ser la dimensió comunitària. L'aposta que es fa de com concebre aquestes dimensions és amb una lògica creixentista i, com dic, industrialitzadora, on la digitalització està profundament en el centre. I amb això, amb el que vull dir és que, per exemple, el PERTE de salut va dirigit no als treballs socialment necessaris,
no a augmentar ni els treballs, ni molt menys els treballs dignes, o augmentar, per exemple, l'atenció primària, que a casa nostra seria molt important que augmentés el pressupost, ja que no respon a un percentatge del que venim demanant, no? des de l'atenció primària, un percentatge. O sigui, no arriba a l'aproximadament... Bueno, la demanda que hi ha per part de les treballadores és que arribi al 20%, al 20% del pressupost en l'àmbit sanitari, i continua sent molt baix. Per tant, és una aposta, com dic, de tecnooptimisme capitalista, com dic, d'aposta de digitalització, i on seran les empreses, el mercat, qui ens proveirà, no? Es veu una aposta també que el que no té en compte quins seran els impactes ambientals, no, dels PERTEs, sinó, per exemple, es parla de la producció d'energia renovable, però només es fan, per exemple, uns documents de signatura de responsabilitat de que no es generarà un dany significatiu, no? El do no significant harm, però no hi ha indicadors que demostrin que això serà d'aquesta manera, no? Sinó que només es fa com l'anàlisi de la contaminació que generaria una vegada que aquestes indústries ja existeixin, però no es visibilitza, no? Tot el que implica arribar a produir tota aquesta tecnologia, que és l'aposta dels PERTEs o biotecnologia, no, de tots els impactes que a més es produirien als nostres territoris, però també d'una manera important als territoris del sud global, ja que es necessiten una sèrie de materials que el que fan és redundar i augmentar l'extractivisme, com dic, doncs com és el cas del sud global. No es veuen els impactes de poder arribar a produir aquesta tecnologia, la contaminació, els residus que es genera. Creiem, per tant, que és una aposta de greenwashing, de rentat de cara verd, però també a l'estat espanyol s'ha parlat molt de com aquests fons són feministes, no? I pensem que en aquest sentit tampoc responen a les opcions que volem les feministes o a les alternatives feministes, perquè, com dic, no tenen en compte els treballs socialment necessaris, no tenen en compte la sostenibilitat, i una vegada més tampoc hi ha indicadors, no, que demostrin que els PERTEs, doncs, que tindran en compte les nostres necessitats des d'aquí. Per tant, entenem que els fons de recuperació europea no van pel camí de les transicions ecofeministes que necessitem en un context de crisis i, no, en l'àmbit de les cures, ecològica, social, i pensem que les alternatives, en canvi, seria per fer una aposta real cap a la dimensió, ara sí, pública, no, on poguéssim avançar en les, per exemple, en les remunicipalitzacions, en les publificacions de moltes d'aquestes dimensions, ja que, per una banda, la salut i l'educació en alguns contextos sí que es pot entendre com a servei públic, però també estem en un moment on s'està demostrant que caminem cap a la mercantilització. Però, en canvi, quan parlem d'energia, quan parlem de cures o fins i tot de l'aigua, són ja dimensions que ja estan hipermercantilitzades, que ja en moltes ocasions ja no s'entenen com a serveis públics, tot i que entenem que hauríem de caminar cap aquí. Llavors, les nostres apostes sí que caminarien cap a poder apostar a que siguin drets i que hi hagi una garantia pública, encara que puguin ser proveïdes també, doncs, des d'una dimensió comunitària i des de les economies socials, solidàries, feministes. I per tant, doncs, les alternatives per nosaltres caminen molt més cap a aquestes opcions público-comunitàries que existeixen en tots aquells àmbits necessaris per a la vida, no? Ja que podem entendre l'energia com a bé de lucre, que és com l'entenen les grans empreses, però també el podem entendre com una necessitat social, no? És a dir, com a béns d'ús.
I en aquest sentit, les apostes serien en l'energia per a les comunitats energètiques locals, per posar només un exemple, però com dic, en tots els àmbits necessaris per a la vida existeixen apostes que durant el context de pandèmia es van visibilitzar, no? Es va parlar molt, i això ho ha dit també la Tascani, dels treballs socialment necessaris, però no s'ha visibilitzat i no hi ha hagut una relació en què augmentin els pressupostos socials, ni tampoc hi ha una relació en veure que els fons de recuperació estiguin apuntant cap aquí. Crec que hem de repensar molt més les apostes de cap a on camina la planificació, ja que actualment no existeix una planificació d'allò que és, d'allò que necessitem, i en aquest sentit no creure en un creixement il·limitat de l'oferta i d'aquests àmbits, sinó pensar, planificar molt més què és el que necessitem, i això s'ha de fer des de la dimensió pública, pensar molt més en els límits planetaris, no? I per tant, parlar també d'opcions de creixement, posar en el centre el desmercantilitzar, no? El no optar per les opcions público-privades, sinó, com dic, per les público-comunitàries, i democratitzar molt més l'economia, no? I relocalitzar totes aquestes opcions, ja que des d'aquí podem trencar amb les cadenes globals injustes, no? Que és com actualment des d'alguns territoris ens proveïm d'alguns d'aquests recursos, com pot ser l'energia o l'alimentació, no? Que consumim energia, no? En el territori europeu, per exemple, d'energia i d'alimentació que ve de molts quilòmetres, generant contaminació, i necessitem opcions molt més relocalitzades. Jo ho deixaria aquí. Només vull també afegir que és important creuar totes les lluites des d'aquests àmbits, des de l'àmbit públic, des dels àmbits comunitaris i també la lluita antiracista, ja que en l'àmbit de les cures és especialment important, però en realitat en tot el conjunt d'opcions necessàries per a la vida i repensar i lluitar contra les lleis que són injustes, en aquest cas, no, per les cap a la població migrada i racialitzada. Aquí ho deixo, moltes gràcies. Moltes gràcies, Blanca. Doncs jo aprofito per tornar-vos a recomanar que busqueu la publicació de la que parlava la Blanca, aquesta referida als PERTES, no? Perquè més enllà de que parli d'un projecte concret, no, d'inversió a través dels fons Next Generation, en veritat serveix, no, com un exemple que ens permet com veure quines tendències de fons hi ha en totes aquestes propostes de transició que venen des de la Unió Europea i que s'han fet més pensant en les grans empreses transnacionals més que en les necessitats reals de la població, no, com deia la Blanca. I en veritat evidencien, no, que encara que tinguem un model de transició ecofeminista, encara que des de fa molt temps, tant des dels moviments ecologistes com els feministes, com des de l'economia social i solidària i altres àmbits, estem, no, proposant alternatives de gestió, de gestió dels béns comuns, de les necessitats col·lectives, les propostes, quan hi ha una inversió pública que podria, no, ajudar a impulsar tot això, aquesta inversió, en lloc d'anar en els sectors essencials, no, i a garantitzar la reproducció de la vida, va a seguir rescatant grans empreses i rescatar el model econòmic de les grans corporacions. I totes les ponents fins ara han mencionat, no, que hi ha una dimensió específica quan parlem de cures en relació a que és un sector feminitzat, però també, no, racialitzat, ocupat principalment per dones migrades. I de tot això volem també que ens en parli la Lisette Fernández. Ella, des del sindicat Sindillar, bueno, doncs volem preguntar-li, no, com quines conseqüències estan tenint aquestes polítiques de recuperació per les treballadores, com heu viscut les treballadores, especialment les de la llar i les cures,
en la pandèmia i la postpandèmia. Hi ha hagut moments, no, en els que s'ha anunciat molt que es farien mesures de rescat per les treballadores, es va plantejar que hi hauria un subsidi, diferents propostes, però volem saber si realment han funcionat, si han servit pel que havien de servir o si creieu que les polítiques que s'han fet durant la pandèmia i la postpandèmia han profunditzat la situació d'explotació i precarietat. I també et volíem preguntar sobre com us esteu organitzant, no? Des d'un sindicalisme alternatiu i feminista, que com el que representa Sindillar. Moltes gràcies també per compartir aquest espai amb nosaltres. Gràcies a tu, Julia, gràcies a totes, gràcies també a les persones presentes. Buenas tardes. La verdad es que es bastante desafiante la invitación porque hay un espacio muy breve para conversar, o sea, hay desde muchos lugares tenemos mucho que decir y también esto de hablar lento a mí no se me da muy bien, así que unas disculpas anticipadas a los intérpretes y muchas gracias por el trabajo. Dicho esto, mi nombre es Luisa Fernández, soy activista y trabajadora del hogar, activista en el Sindicato Independiente de Mujeres Migrantes, Trabajadoras del Hogar y los Cuidados Sin Hogar, Sindillar. Lo primero, ¿no?, que se nos despertaba a raíz de las preguntas planteadas, como qué consecuencias, bueno, tienen estas políticas, ¿no?, de recuperación para las trabajadoras del hogar y los cuidados, es como, la primera pregunta es como, ¿qué es lo que se quiere recuperar, no?, ¿a costo de quién?, ¿a qué costo?, y ¿quiénes vamos a ser?, ¿no?, las que vamos a terminar poniendo los cuerpos para esta recuperación europea, ¿no? A nosotras nos gustaría un poco hacer una exposición de cómo se ha planteado en estos años, cómo se ha posicionado el Estado español y sus diversos gobiernos, y tanto su legislatura, en torno a darnos los derechos que nos corresponden como sector de trabajadoras, ¿no? En primer lugar, nos gustaría empezar por nombrar que se regula, ¿no?, la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar en el año 1985 con el Real Decreto 1424. Desde muchos antes sabemos que los trabajos de cuidado los estábamos haciendo las mujeres, pero no se había regulado esta relación laboral. Este Real Decreto no se toca hasta el año 2011, con el Real Decreto 1620, por cierto, un Real Decreto y una ley y una normativa que veníamos reivindicando el sector de trabajadoras del hogar y de los cuidados hace muchísimos años, y logramos a través de la lucha, ¿no?, que por fin existiera, que se modificara el Real Decreto del año 85, porque si sacamos cuentas son 26 años en silencio, sin decir nada, y donde evidentemente los flujos migratorios variaron. Y esta perspectiva de que los varones eran los varones que migraban se modificó muchísimo, y evidentemente la migración varió y las que empezamos a migrar también fuimos las mujeres. Y el nicho de trabajo que nos encontramos en el Estado español fue el del hogar y los cuidados independiente de nuestras profesiones. Evidentemente no independiente de nuestra clase social, porque también es algo profundamente determinado, ¿no?, a la clase social, que nos posibilita al momento de emigrar al Estado español solo este nicho de trabajo, que es el de los cuidados. Este Real Decreto no viene a concedernos derechos tan fundamentales como el derecho a la prestación por desempleo, por ejemplo, que es una denuncia que llevábamos haciendo el sector del trabajo del hogar y los cuidados hace muchísimo tiempo. Tampoco regula el tema de las cotizaciones por los salarios reales, lo que nos perjudica a la larga con el tema de las jubilaciones. Tampoco nos incluye de manera clara en la ley de riesgos laborales. No aclara las responsabilidades de la inspección de trabajo en torno a este trabajo que pasa, ¿no?, en el lugar privado del hogar. Y este Real Decreto también no recoge una serie de demandas que el sector venía solicitando hace muchísimo tiempo, ¿no? Evidentemente, la perspectiva de raza no se toca, no se aborda, se niega absolutamente que el sector sea un sector no solo racializado, sino que también la perspectiva de género es una negación absoluta.
posterga nuestro derecho a la prestación por desempleo para el año 2019, cosa que no sucedió. En el año 2019 sacaron una ley que postergaba por justificación de falta de presupuesto, irónicamente, que nosotras las trabajadoras del hogar y los cuidados pudiéramos acceder a ese derecho. El año siguiente vino la pandemia, evidentemente nos pilló sin este derecho y en un tremendo parón. En medio de la pandemia salió de manera extraordinaria lo que se llamó así, sin ninguna vergüenza, se llamó subsidio extraordinario, el cual fue profundamente difícil acceder para muchísimas compañeras porque la mayoría de los trámites eran digitales con la plataforma del CEPE, con quien nunca se pudo terminar de establecer un diálogo de una manera de hacer lo más eficazmente posible el poder acceder en la situación en la que estábamos de pandemia a este subsidio extraordinario, además de las múltiples irregularidades, ¿no? Que, como ya lo dijo Tuscany al principio, visibilizó la situación en torno al trabajo del hogar y los cuidados y en torno a las personas y a las mujeres que estábamos poniendo el cuerpo para realizar estos trabajos, ¿no? Además, este subsidio extraordinario dejaba fuera nuevamente la perspectiva de raza, ya que significaba que solo las compañeras que estuviesen regularizadas en el Estado español pudiesen acceder, ¿no? A esta prestación, que como ya dije, también las compañeras que estaban regularizadas, también fue muy difícil acceder a él, y también otra temática muy importante es que en el sector muchas veces se trabaja como de manera regular, vamos a decir, nunca hay contratos completamente claros de cuántas horas se trabaja, de cuál es el salario que se cobra, de qué significa, ¿no?, toda esta ambigüedad de trabajar dentro de un hogar. También hay muchas faltas de derecho por no ser una patronal, ¿no?, una empresa, sino que personas las que contratan los empleadores y las empleadoras, y todas estas ambigüedades y toda esta lista de situaciones que ocurren en el trabajo del hogar y los cuidados, las activistas y las personas que realizamos los trabajos de hogar y los cuidados y que estamos en diversos sectores organizadas, hemos venido denunciando, participamos en, por ejemplo, hace poco se abrió un, ¿qué se llama? Una consulta pública. Para abordar el tema bueno, de la perspectiva de género, ¿no? Antes de irme de lleno al tema de la consulta pública, debo también decir que este Real Decreto del año 2011 se modifica el año pasado, en septiembre del año pasado, por una denuncia del tribunal que se gana en el Tribunal Europeo, donde bueno, se denuncia al Estado español, ¿no?, que no darle el derecho, no darnos el derecho como trabajadoras del hogar y los cuidados a la prestación por desempleo, es una discriminación por razón de género. En base a esto, el Estado español se ve obligado a modificar este Real Decreto del año 2011, pero nuevamente no nos incluye, o no nos incluye de manera clara, de manera muy ambigua, en la Ley de Riesgos Laborales, que insistimos, es una denuncia histórica del sector, y tampoco habla nada de una denuncia fundamental que tiene que ver con el tema de la Ley de Riesgos Laborales, que es el tema de las enfermedades derivadas por esta profesión, ¿no?, por el trabajo del hogar y los cuidados, que son múltiples consecuencias musculoesqueléticas o cáncer al pulmón o al estómago por, bueno, los diversos químicos que se ingieren. Este Real Decreto del año pasado hablaba no solo de la perspectiva de género, sino que también hablaba de generar una comisión de estudios para incluir la perspectiva de género en el catálogo de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En esta última consulta pública que sale este año, y sale tarde, por cierto, porque en septiembre del año pasado dijeron que en 6 meses darían cuenta de esta comisión de estudios daría cuenta, ¿no?, de este catálogo de enfermedades profesionales y su posible inclusión, ¿no?, en la Seguridad Social, no hablan nada respecto a esto.
solo da para nosotras como activistas, solo da de cuenta al Tribunal Europeo el tema de la perspectiva de género, porque pareciera ser que es lo que más les apura, pero respecto a las enfermedades y a su inclusión en la seguridad social no dice nada, y respecto a la ley de riesgos laborales sigue generando una ambigüedad. Luego no sé bien cuánto tiempo me queda, hay muchísimo detalle muy necesario para entender un poco la perspectiva, pero nosotras queríamos exponer esto para decir que básicamente es evidente, ¿no?, a través de los años que el Estado español no tiene, y los diversos gobiernos que han pasado en estos años, no tienen intención de regularizar ni de dar verdaderas soluciones a las problemáticas actuales de las mujeres que nos dedicamos a este sector, ¿no? Sabiendo, por supuesto, que son un Estado que requiere, ¿no?, que tiene una alta demanda de cuidados, una tasa de envejecimiento tremendamente alta, y sabiendo, por supuesto, que somos mujeres las que estamos en el sector, y también, ya negando a esta altura, que las que estamos en el sector somos mujeres migrantes, ¿no? No habla nada, por ejemplo, en las normativas, soluciones de vivienda, por ejemplo, para las compañeras que trabajan de interna, cómo solucionamos la problemática del trabajo de internas. No habla nada en torno a la ley de extranjería, de cómo regularizar a las compañeras trabajadoras del hogar y los cuidados, y digo en materias concretas, en normativas concretas que nos lleven a vías donde estas leyes y estas normativas afecten de verdad de manera positiva a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, esta última normativa del año pasado habla de que al fin se nos da el derecho para la prestación por desempleo, pero en verdad ese derecho no es efectivo hasta el año 2024, y muchas compañeras que quieren empezar el trámite nuevamente se topan, ¿no?, con la burocracia de frente y de no poder realizar este trámite, porque además de haber todo un embrollo burocrático, está todo digitalizado, y también todo lo que eso significa para bien y para mal. Por otro lado, también para nosotras la manera de hacerles frente es estar organizadas desde esta trinchera, desde una figura jurídica sindical, desde una figura jurídica sindical, feminista, de trabajadoras del hogar y los cuidados, desmitificar, ¿no?, al trabajador obrero del sindicato, y entender que somos mujeres sindicalizadas, mujeres con agencia, mujeres que estamos muy organizadas, mujeres que nos juntamos en asambleas, estamos atentas, estamos estudiando, estamos atentas a lo que está pasando en la normativa, estamos atentas a generar alianzas también muy dispuestas y ganosas, y todo el tiempo, bueno, generando alianzas, ¿no?, desde diversas trincheras para poder denunciar bueno, toda esta problemática del sector. Y para finalizar, también decir, un poco para rescatar lo que decía Tuscany Blanca, que desde el sector también llevamos años denunciando a las empresas privadas que lucran, ¿no?, con la precariedad y con los vacíos y las ambigüedades legales, y esto también es algo que se le debería, ¿no?, recoger en la normativa, además de las perspectivas que ya dije antes, es la privatización de los cuidados. Gracias. Muchísimas gracias, Lisette, porque, bueno, también todas os estáis ajustando muy bien a los tiempos, por lo cual me estáis facilitando mucho mi trabajo. Perdonad, me paso al catalán. Ja estem arribant al final de les intervencions, a l'última intervenció, que és la de la Flora Partenio. Abans de passar-li la paraula, volia reconèixer, no?, com una de les coses que ha dit la Lisette, que crec que és molt important quan incorporem la mirada feminista en el debat de la transició, que és el tema de per quines treballadores, no?, quin model de treballadores volem rescatar, perquè molts cops quan es parla de treballs verds, no?, de treballs pensats per un nou model, no?, econòmic més verd, sempre pensem en els treballadors industrials, no?, de les indústries que hauran de desaparèixer i com els hi trobem com noves funcions, però mai parlem, no?, de totes aquestes treballadores que també són essencials, que també estan sostenint la vida i que en un context de transició que prioritza les inversions en sectors del capitalisme verd o la digitalització, doncs es queden un altre cop, no?, en un segon pla, i totes aquestes inversions necessàries, doncs, per tot el que ha comentat la Lisette, per garantitzar baixes, per garantitzar l'atur, etcètera, doncs seguiran, no?, retallant-se o basant-se, doncs, en unes burocràcies supercomplexes per dificultar
dificultar aquesta garantia de drets. Bueno, dit això, li passo la paraula a la Flora Partenio, que és la última ponent. Com que ja estem acabant, us recordo que tenim obert la pestanya de questions and answers, de preguntes i respostes, que podeu anar escrivint les vostres preguntes, perquè quan acabi la Flora obrirem un torn de preguntes. És una llàstima, però aquest sistema de webinar de Zoom no ens permet donar-vos la paraula directament, per tant, només les podeu fer per escrit, però nosaltres els hi llegirem i traslladarem a les ponents. Per tant, si voleu anar escrivint les vostres preguntes, les anirem recollint. I ara sí, Flora. Bueno, et volíem preguntar, hem convidat a la Flora Partenio perquè també ens interessava, no?, tenir una mirada més global sobre quin és aquest model de transició en l'àmbit de les cures, però també des d'una perspectiva feminista més general, no només a Europa, sinó també, no?, amb una dimensió més global, i en concret la Flora ens pot parlar de l'experiència a Llatinoamèrica, sobre quin és el model que s'està imposant i sobretot quines són les alternatives, no?, que s'estan construint des dels moviments, des de les organitzacions per promoure un sistema de cures que no es basi en l'explotació. Et volíem demanar, Flora, que ens parlis d'aquestes alternatives. No sé si la tenim aquí. Bueno, muchas gracias, Julia, a todo el equipo de ODG y las compañeras que están compartiendo esta ronda de conversación, Lisette, Buscani, Blanca. Más que nada, porque en esta pregunta en torno a, bueno, si existen espacios o espacio para los cuidados y los feminismos en esta transición, yo podía responder con dos preguntas mientras preparaba y reflexionaba sobre la propuesta que nos hacían. La primera es, ¿por qué debería existir un espacio? ¿Cuál es justamente la urgencia que estamos reclamando para que ese espacio exista, se cree, incluso con esta propuesta tan fuerte que traen desde ODG, que es, bueno, ¿cuál sería el modo de financiar estos espacios con el dinero público, con toda la discusión que se está dando en la Unión Europea? Y la segunda cuestión que podría marcar frente a esto es, bueno, existe ese espacio, pero no nos gusta o no como lo esperábamos. Es decir, se habla de cuidados, se habla de feminismo, pero no se está plasmando justamente en transformaciones concretas que afecten y conmuevan la estructura de un escenario de crisis, tal como lo reflejaron las compañeras que me precedieron, con una caracterización que hace un diálogo muy interesante entre el norte y el sur global. Entonces, en ese sentido, creo que venimos, digamos, de un proceso donde la construcción de alternativas, la instalación de temas en la agenda pública, ha tenido efectos contundentes. En Argentina no puedo dejar de volver a lo que fue la gran lucha que llevó más de 15 años, pero que se sustanció durante la pandemia en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y aún así, en este marco, digamos, donde justamente la crisis de los cuidados se volvió y se expresó con tanta contundencia, no solamente en América Latina y el Caribe, sino como lo reflejaron ustedes en diferentes países de la Comunidad Europea y, por supuesto, del sur global. Y es justamente pensar que esta transición que se está proponiendo, esta salida de la crisis, porque en cada región adquiere un nombre diferente, no es ni verde, no es ni neutra en términos climáticos, tampoco es neutra en términos de género y de raza, y tampoco es digitalmente justa. Y entonces por eso es que nosotras reafirmamos y consideramos que hay que construir ese espacio y fortalecerlo para los cuidados y los feminismos en esta salida de la crisis. Sea la caracterización de la crisis que adquiera en cada uno de los lugares, en los países desde los cuales estamos hablando nosotras, además de salir de la pandemia, salimos en el medio de renegociaciones de la deuda externa con el regreso al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido,
el peso de ciertos factores estructurales puede agravar complejizar la situación. Entonces, me voy a detener en cuatro puntos. Quisiera mostrar a la audiencia, a las compañías que están, lo que es mi presentación en PPT, pero sí recorrer estos cuatro puntos que de alguna manera yo creo que es un aporte para pensar, bueno, por dónde esas alternativas pueden potenciarse, pero también cuáles son los límites. Y la primera es por qué tienen que tener un espacio clave los cuidados en esta salida de la crisis. La primera es porque gestionar, asumir, planificar y coordinar los cuidados no solamente ha demostrado que genera disparidades brutales en los ingresos, sino también disparidades en la pobreza de tiempo que recae, digamos, mayoritariamente en manos feminizadas, la disparidad en materia de acceso, digamos, a diferentes recursos, la conexión entre la pobreza de tiempo por cuidar y la pobreza energética, algo que está en el centro de la discusión de la transición justa, digamos, y de la discusión sobre la transición energética en países donde los déficits de acceso a infraestructura urbana son gravísimos, y sobre todo el acceso a la energía, que hoy por hoy sigue demostrando que se redunda en mayor sobrecarga de cuidados. Y cuarto, porque justamente esta gestión y cotidiano manejo y asunción de los cuidados redunda en endeudamiento, en vulnerabilidad financiera, en incremento de deudas por cuidados. Y esto se puede ver en numerosos estudios que lo están mostrando en diferentes países. En Argentina hay una potente evidencia en este caso. Entonces, ese sería nuestro primer punto de la agenda, que además forma parte ya de la evidencia que ha construido el feminismo. Entonces aquí tenemos una potente cantidad de insumos y de evidencia empírica que tanto les gusta a los economistas, y de datos cuando hay que mostrar cómo esto afecta. El segundo punto es cómo esto entra en la agenda pública, cómo los cuidados han entrado en la agenda pública, y aquí quisiera poner dos ejemplos, digamos, de dos países con dos recorridos diferentes en torno a la propuesta de un sistema integral de cuidados. El primero es el que se refiere a mi país. En la actualidad, en Argentina, se está dando una discusión muy demorada, muy postergada. Se había elaborado un proyecto de ley sobre el diseño de un sistema integral de cuidados. Más de un año tardó en llegar al Congreso y ahora en este momento está en discusión. ¿Qué tenemos ahí, digamos? El argumento que vuelve a surgir en la discusión en el Congreso, en el Parlamento, el argumento que traen los discursos de los sectores de derecha que ampararon el endeudamiento en la Argentina, que es justamente el argumento sobre el costo fiscal. No podemos garantizar la extensión de estas licencias, ni hablar de discutir el sistema integral de cuidados, porque el argumento es el impacto fiscal. Incluso escuchaba a una diputada, la misma que levantó la mano para votar en el aborto en Argentina, también para votar el ajuste, dijo: tenemos que hablar en serio de estos temas. ¿En qué momento las feministas no nos tomamos en serio estos temas? Bueno, en esa dirección, ¿no? No podemos generar costos que el Estado no podrá asumir. Con esto se refería a que estratégicamente en Argentina, en vez de discutir la ley sobre el sistema integral de cuidados, se hizo la preferencia por comenzar por la discusión en torno a la ley de licencias, extensión de las licencias para personas gestantes, adoptantes, padres, madres, sadres. Ahora, ¿cuál es el gran problema acá? Y es un síntoma de lo que contaba Lisette, cuando los derechos alcanzan a las personas que tienen protección laboral, cuando los derechos excluyen a los migrantes, cuando los derechos excluyen a las trabajadoras informales, trabajadoras remuneradas del hogar, monotributistas, autonomistas. Y es justamente que, autónomas, perdón. Y es justamente que esta discusión en torno a las licencias estaría priorizando reforzar las licencias para el sector privado protegido y excluir, por el costo fiscal que significa,
a las trabajadoras autónomas, informales, no registradas, etc. Lo cual sabemos que en países como los nuestros son un porcentaje importantísimo del mercado laboral, ni hablar en sectores del cuidado y del trabajo remunerado del hogar. Entonces creo que aquí tenemos un primer discurso con el cual nos topamos, donde tenemos que reforzar cómo respondemos a estas afinadas narrativas que la derecha está teniendo y que, lo digo con mucho peso acá, digamos, pensando en el panorama que se está expandiendo en el Estado español, pero que no es ajeno a lo que está sucediendo en estas latitudes, digamos, donde aquí la derecha se permite decir abiertamente en los medios de comunicación que no hablemos de ley de educación sexual integral. O sea, en esa misma avanzada antigéneros neoconservadora, en este mismo paquete estamos discutiendo esta agenda de los cuidados. El otro ejemplo es el que viene de un país que fue faro para nosotras por la articulación entre feminismos, sindicatos, cooperativas, academia, universidades, para discutir el sistema integral de cuidados en Uruguay. Y acá es interesante porque bajo el gobierno de la calle Pou, en este momento, el discurso del número 2 del ministro del área de desarrollo social fue que el sistema integral de cuidados es un sistema para un país rico, digamos, y que entonces hay que empezar a jerarquizar los recursos. ¿Cómo se avanzó en este caso? Se está avanzando con racionalizar esos recursos, con bajar los presupuestos y disminuir la jerarquía. Entonces ahí tenemos dos puntos que a mí me parecen claves. Y el cuarto punto es un poco pensar en esta avance, digamos, de la privatización y del sector privado, y acá creo que con el planteo de las alianzas público-privadas tenemos un interesante diálogo para pensar cómo se dan en la Unión Europea y cómo se dan en nuestras latitudes, digamos, en cómo el sector privado entra capturando el sector de los cuidados con una presencia y en muchos casos avalada por el Estado. Entonces ahí tenemos otro tema clave para pensar. Y me voy al último punto porque me queda re poco, que es pensar en la dimensión digital, digamos, del avance de la digitalización en el sector de los cuidados, en el sector de las tareas remuneradas del hogar o el trabajo remunerado del hogar. Y yo creo que aquí la advertencia es justamente cómo hay una combinación que se refuerza, y esto no solamente en los países del sur, también lo estamos viendo en experiencias de resistencia en otros países, que es justamente cómo hay que responder fuertemente en esta combinación de explotación y datificación de las tareas de cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que acá tenemos una apuesta muy fuerte de cómo el sector de los cuidados se convierte en una cantera de respuestas justamente dinamizadas desde la tecnología, donde aparece la tecnología como una respuesta. Y lo que vemos claramente es que cuando discutimos salud, cuidados, educación desde la digitalización, sabemos que pueden generar grandes aportes y contribuciones, pero también hay que ver en qué condiciones. Y aquí me refiero a estos últimos tres, un poco pensando en la propuesta de cómo podría ser esa transición ecofeminista y en términos de digitalización en clave de justicia. Y es un poco bueno que este avance de la digitalización no deje por fuera la protección de los datos personales, los derechos individuales y colectivos en la gestión de los recursos digitales, la posibilidad de llevar una agenda mucho más amplia que le exija a las grandes empresas de servicios digitales, incluso las que son intermediarias en sistemas de cuidados, de exigir contribuciones para la inversión de infraestructura digital pública. Y aquí creo que en este diálogo entre la infraestructura digital pública, la infraestructura de cuidados, tenemos una combinación interesante para pensar, bueno, cuál va a ser el rol, digamos, o qué es lo que se le va a exigir a las grandes corporaciones que hoy por hoy ni están reguladas, ni aportan, y escapan a cualquier regulación laboral, fiscal en nuestros países, y que están teniendo una presencia muy fuerte en el sector de los cuidados. Así que y más que nada porque parte de esto es lo que contribuye a la erosión de la base imponible del Estado. Entonces me quedo por aquí pensando en estas respuestas y discursos. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Flora. Bueno, doncs ara ens queden 15 minuts per fer una ronda ràpida de preguntes i respostes. Us animo a que escriviu les vostres preguntes a l'espai que hem habilitat per això. I de moment ja en tenim dos, per tant, si voleu
obrir-vos les càmeres, les ponents, i així us les llenço i veiem a veure qui les vol respondre. La primera pregunta, justament sobre una de les coses que estava parlant ara la Flora, no? Sobre com seria aquest sistema públic de cures, no? I quin àmbit, quin espai tindria per l'autogestió comunitària, que també és transformadora. Això seria una de les preguntes, no? Com més en el sentit de quines alternatives plantegem des dels feminismes. I l'altra pregunta que ens fan és com veiem, no, la situació d'aquestes lluites per una transició justa i feminista en aquesta nova conjuntura electoral, bueno, en el cas de l'estat espanyol, doncs, amb un avanç molt clar de les dretes i les extremes dretes, però que també ho podríem extrapolar a altres, a la resta del món, no, on veiem que les dretes o el neoliberalisme més contundent s'estan extenent per tot arreu. No sé qui vol començar a respondre. Tindríem uns 2 minuts per cada una. The second question, no, to be clear, so I'm not. So, well, I mean, I know what's happening in Spain, but I don't know in depth. So I'll leave that to the people in Spain. But on the second about what, sorry, on the first about what an alternative could look like. I mean, you do have many alternatives. I think the most important thing from our perspective is to take a life cycle approach. So that would see care services integrated into public health services. So they wouldn't be separate. And that's kind of a broader public service approach. But on the small community organized, if you look at the Nordic countries, a lot of the care there is organized by local and regional governments. So that is provided on the local level. And I mean, the conditions there do tend to be better than in other European countries. So I think on the local and regional government level, definitely. But importantly, it should be integrated into public health services. Blanca o Lisset, seguim al mateix ordre que hem fet abans, si us sembla. Val, doncs en relació a la primera pregunta, jo crec que, bueno, que és molt necessari aquest diàleg públic amb la dimensió comunitària, l'economia social, solidària i feminista. En realitat, penso que lamentablement, en moltes ocasions, no sempre la defensa més pública dona suport o obre la porta. Per exemple, i ara pensant en exemples de cooperatives, de dones treballadores en l'àmbit de les cures, a vegades es veu com una amenaça, i a mi això em sembla un error, no? Veure que el cooperativisme pugui ser un tipus d'intrusisme. Penso que és molt necessari que l'àmbit comunitari, és a dir, que les apostes que venen des dels carrers, perquè és que diré alguna cosa que és òbvia, però tots els nostres drets els hem aconseguit, no? Des de la mobilització, des d'aquí. Per tant, tot el que sigui l'autogestió ha d'anar de la mà de la part pública, no? Llavors, jo crec que els sistemes públics comunitaris, no, sí que haurien d'integrar des d'aquí. Jo sé que actualment, per dir coses més pràctiques, també des del que és la contractació pública, o sigui, un primer moviment seria que la contractació pública en la dimensió de les cures no deixés que siguin grans empreses que tant estan fent cures com estan construint infraestructures, no guanyin aquests concursos, no? I jo sé que moltes companyes que estan en cooperatives, treballadores, bueno, dones, moltes racialitzades i que integren aquestes cooperatives, estan posant en valor també treballs, o sigui, estan posant en valor i posen en un primer nivell la importància del treball digne i la qualitat del treball que realitzen també, no? I per tant, crec que el sistema ha de passar perquè la part pública garanteixi, però que sigui l'organització, com dic, comunitària, la que estigui proveint. No em vull allargar més amb aquesta part, però sí amb la... passant a la segona pregunta, com veiem les nostres lluites? Doncs, bueno, jo personalment veig que existeix un avenç de l'amenaça cap a les lluites i cap a l'aposta feminista. Una vegada més, aquests grups d'extrema dreta, que tant són negacionistes climàtics com són grups antigènere o negacionistes del que és el patriarcat o del que poden ser, com ens afecta el model a les dones i a les identitats dissidents,
no, els col·lectius LGTBI. Per tant, jo crec que estem en un moment de greu amenaça, no?, perquè puguin avançar aquestes narratives. Per tant, més que mai, hem de creuar les diferents mirades feministes, que són feminismes en plural, no?, recordar tot això, que les lluites són diverses des dels transfeminismes i no deixar avançar, com dic, el que seran les apostes i les propostes de polítiques que ens negaran, doncs, que existeixin les violències de gènere. I també l'aposta, no?, de la defensa dels serveis públics i dels treballs socialment necessaris que principalment realitzem les dones. Ho deixaria aquí pels dos comentaris, perquè crec que hem passat ja dels 2 minuts, i perquè les meves companyes també comentin. Perfecte, Blanca. Lisset, si quieres. Yo voy a rescatar algunas ideas de lo que dijo Blanca. Me parece como súper necesario denunciar el Estado neoliberal, hacer algo en torno, ¿no?, que los estados asuman y los gobiernos asuman las responsabilidades que corresponden. Sabemos el momento actual en el que estamos, ¿no?, que vienen medidas como muy restrictivas, como muy profundas, muy violentas. Por otro lado, nosotras también la reflexión que hacíamos desde el sindicato es un poco bastante crítica, en el sentido de que hay que decir abiertamente también que los gobiernos socialistas y de izquierda, no solo de este lado, sino que también no solo de este norte, ¿no?, sino que también en los sur, vemos cómo no responden a las necesidades de las personas, y evidentemente muchísimo menos a las necesidades de las personas que habitamos los márgenes, ¿no? Entonces, los estados son profundamente neoliberales, ponen todas las posibilidades y todas las ambigüedades en las normativas y en las leyes para que estas empresas lucren, ¿no?, con los trabajos que hacemos las personas migrantes. Pero por otro lado también, ¿no?, las alternativas, evidentemente, por ejemplo, el tema del cooperativismo, me gustaría rescatarlo porque pone en evidencia también una problemática muy interesante, que es, por ejemplo, que algunos colectivos, organizaciones, no podemos articularnos, ¿no?, por ejemplo, desde esa figura, por tema de papeles y tal, pero esto no tiene por qué ser negativo si pensamos, ¿no?, en las alianzas. Si pensamos en las alianzas y pensamos en generar trincheras, ¿no?, desde la autogestión con el cooperativismo, y como ciertos lenguajes que pareciera que tuviéramos como tan esquematizados de lo que tienen que ser, pueden empezar a dialogar, ¿no? Que pareciera que la autogestión y el cooperativismo nos quedaran como un poco lejos, o no tan de la mano, ¿no?, por el ser uno tener una estructura mucho más clara y el otro hablar, ¿no?, más de un espacio de, bueno, de, por ejemplo, en el sindicato somos un espacio, ¿no?, autogestivo de mujeres, de muchas mujeres sin papeles. Y dicho esto también, no dejar nunca de exigir, ¿no?, el cumplimiento de los derechos fundamentales. Bueno, breve. En esto de pensar las alternativas y la pregunta sobre qué haríamos, digamos, qué se debería hacer para garantizar algún sistema público de cuidados, creo yo que una discusión fundamental es el tema del presupuesto y de la inversión. O sea, ¿qué se está priorizando en este momento en salvar a quién, digamos, en esta salida de la crisis, en lo que algunos llaman recuperación económica? A mí me gustó mucho, en el marco de la discusión que se está dando en Argentina, un trabajo que hizo el equipo latinoamericano de justicia, que lo pueden buscar, que es el ejercicio del costeo. Y justamente es un documento corto, contundente, para interpelar a legisladores, diputados, diputadas, incluso los que tienen discursos progresistas, sobre cómo argumentar en torno a la necesidad de financiar y cuánto saldría financiar este sistema público de cuidados, ¿no? Eso me parece como que eso está un poco en la raíz de las tradiciones feministas de estudiar, de reforzar, de tener datos contundentes para mostrar. A veces sabemos que no alcanzan, pero es importante, así que recomiendo ese trabajo. Después, fortalecer las luchas de toda la discusión que se está dando en términos a la protección laboral de trabajadoras y trabajadores de plataformas, porque eso va a fortalecer la lucha de la mayoría de trabajadores que dentro de ese sector son migrantes,
y al mismo tiempo cómo esto se va uniendo con las luchas de las trabajadoras remuneradas del hogar. Yo creo que ahí hay una apuesta fuerte, digamos, donde las banderas del feminismo hay que levantarlas bien fuerte y trenzar esas solidaridades en clave internacional. Y después, lo que estamos viendo acá desde Argentina, hay un movimiento interesante que se está dando en torno al cooperativismo en el sector de cuidados. Hace muy poco se hizo un primer encuentro donde las experiencias están comenzando a encontrarse, y yo creo que acá la gran apuesta y la gran discusión sigue siendo que la economía social, solidaria y cooperativa no sea el patio trasero, sino que justamente sea un sector visto como estratégico, y cuando se articulan cuidados, economía social y solidaria y apuestas, digamos, en clave ecofeministas, lo que podemos ver es que hay una propuesta de garantizar que esas tareas se lleven en un marco de derechos y de protección, y también de gestión colectiva, que es justamente lo más potente. Y creo que frente a eso, la respuesta del Estado, aliándose con el sector privado y relegando al sector cooperativo, bueno, ahí tenemos que seguir insistiendo con esta discusión, incluso en los discursos más progresistas, como decía Lisette recién, coincido totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todas, porque creo que habéis sido súper interesante de vuestras intervenciones, aunque os habéis ajustado el tiempo. Y nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo, para cerrar, pues quería así como recoger algunas de las cosas que habéis dicho que me parecen súper potentes. La primera sería esa, ¿no? Como que nuestro modelo de cuidado sería un modelo en el que no hubiera beneficio privado, en el que las grandes empresas no se pudieran lucrar. Y creo que también es interesante recuperar una cosa que decía Tascani al inicio, ¿no? Cuando hablaba de este modelo automatizado, ¿no? Que están imponiendo en los cuidados para poder ampliar el beneficio y la rentabilidad. Y creo que en ese ámbito, ¿no? Es súper importante introducir, ¿no? El debate de la autogestión, de la economía solidaria, de los cuidados comunitarios, porque contraponen, ¿no? A ese modelo burocratizado, institucionalizado de cuidados, otras formas, ¿no? En las que la dignidad de las personas que reciben estos cuidados y de las cuidadoras están en el centro. Y luego creo que también es fundamental, ¿no? Ante el riesgo, ¿no? Que supone la llegada, ¿no? O la fuerza de las nuevas derechas, corremos el riesgo de decir, bueno, nos replegamos, ¿no? Cualquier cosa mejor que las extremas derechas, y entonces que también, ¿no? Como que perdamos derechos, ¿no? En ese repliegue. Entonces creo que es fundamental también seguir denunciando a ese neoliberalismo progresista, ¿no? Que nombramos a veces, ¿no? Este progresismo que al final acaba siendo neoliberal, porque habla de derechos pero realmente no los acaba garantizando para todas. Y para hacer frente, ¿no? a este neoliberalismo con diferentes caras, pues es claro que tenemos que recuperar la potencia del feminismo, de los feminismos. Creo que la pandemia nos ha robado, ¿no? Poder hacer una transición, ya sea generacional o a los nuevos movimientos, de todos los aprendizajes de las huelgas feministas, pero bueno, las que vivimos esas huelgas, tenemos como que seguir, ¿no? Yo creo, recuperando la potencia de las movilizaciones que hicimos en esos momentos, y sobre todo los lemas, ¿no? Y una forma, ¿no? De reclamar una justicia reproductiva, ¿no? Eso que decíamos de que si no valemos, si nuestros trabajos y si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras, ¿no? Esa impugnación al modelo que conseguimos hacer, y que además lo hicimos con una potencia y una masividad muy grande, ¿no? Entonces ahora hay mucha gente, ¿no? Muchos intereses detrás de un feminismo dividido, de un feminismo que no está más centrado, ¿no? En a ver qué discusiones tenemos, y que nos hemos olvidado, ¿no? De que mientras estamos discutiéndonos, mientras nos estamos ¿no? insultando, sigue habiendo muchísimas mujeres, ¿no? En unas situaciones de explotación muy grandes, en unas situaciones de vulnerabilidad muy grandes, y que tenemos que, bueno, que seguir, ¿no? Nombrando esas desigualdades y estas explotaciones. Entonces, bueno, creo que todas las que estamos aquí estamos de acuerdo a que necesitamos recuperar ese movimiento feminista que, ¿no? Que llama un sujeto amplio, diverso, en el que todo el mundo tiene cabida, y en el que sobre todo también, ¿no? Las voces de las mujeres, pues, que están en una situación de mayor explotación también se ponen en el centro, ¿no? Y se visibilizan. Entonces, bueno, pues agradeceros muchísimo
haber compartido este espacio. Creo que ha sido súper interesante y espero que podamos seguir compartiendo, sobre todo con las que no conocíamos. A Tascani le agradecemos muchísimo que se haya incorporado a este webinar a pesar de las barreras idiomáticas, y bueno, y a todas las demás pues seguiremos colaborando en un futuro. Muchísimas gracias. No sé si queréis hacer un comentario de cierre o lo vamos dejando por aquí. Just to say thank you very much for inviting me. It was very interesting. Gracias, compañeras. Nos seguimos viendo. Muchas gracias a todas. Hasta pronto. Nos vamos a seguir cruzando. Gracias. Gracias a todas. Adiós. Bueno, muchísimas adiós. Gracias. El webinar va a estar disponible online en el YouTube de LODG en unos días. Así que quien quiera recuperarlo o compartirlo, lo va a poder hacer. Muchas gracias.